Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien. Hoy les voy a estar compartiendo un tutorial súper, súper corto, súper fácil, pero hermoso. Una idea súper linda, ya sea para vender o para regalar. Yo voy a estar utilizando este material, miren estos ovillos súper chiquititos, vienen en 15 gramos y es un material como a terciopelo o algo así, vean. Tiene aproximadamente 3 milímetros de grueso y a mí me encantó porque es bastante suavecito y queda hermoso el tejido. Vamos a estar utilizando una aguja de lana, una tijera, el gancho de crochet, va a ser el de 4 milímetros y también vamos a necesitar un arito de estos que son para llaverito. Vamos a comenzar haciendo un aro deslizado o anillo mágico. Hacemos un giro, colocamos allí nuestro gancho, sacamos una lazada y hacemos una cadenita. Entonces ahora vamos a iniciar la vuelta con una sola cadenita, esta no va a contar como punto y vamos a tomar lazada y dentro de nuestro aro vamos a tejer punto medio alto. Acá va el primer punto medio alto. Segundo punto medio alto y así vamos a ir tejiendo puntos medios altos hasta alcanzar 7 puntos medios altos. Ok, ya tenemos acá 7 puntos medios altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a alar esta colita de hilo que nos quedó al principio para cerrar por completo nuestro aro deslizado. Y nos vamos a ubicar en la parte de acá arriba del primer punto medio alto. Y allí vamos a hacer un punto deslizado. Apretamos muy bien. Hacemos una cadenita para asegurar. Y aquí vamos a cortar nuestro material porque vamos a cambiar el color. Sacamos por completo y vamos a pasar por el mismo espacio donde cerramos desde abajo para pasar este hilo hacia el lado revés. Entonces acá tengo el otro color que voy a utilizar y nos vamos a ubicar en cualquier punto, ok, cualquier espacio. Vamos a pasar de esta manera. Y hacemos tres cadenas. En ese mismo espacio, en ese mismo arito donde hicimos las tres cadenas, vamos a tejer de la siguiente manera. Tomamos lazadas, ingresamos en el mismo espacio, pasamos por dos aritos y dejamos allí un momento. Vamos a tomar otra lazada en el mismo espacio. Vamos a sacar por los dos primeros aritos y así vamos a repetir hasta tener un total de 6 aritos en nuestro gancho. Ok, ya tenemos acá 6 aritos en el gancho, 3 y 3. Ahora vamos a hacer una lazada y a pasar por todos los aritos. Y luego vamos a tejer 3 cadenas nuevamente. Y en ese mismo espacio donde tejimos todo este grupito, vamos a hacer un punto deslizado. Miren cómo nos va a quedar. Un punto bien gordito, entonces ahora lo que sigue es pasarnos al espacio siguiente, al espacio que sigue acá, con un punto deslizado y comenzamos a repetir 1, 2, 3 cadenas y lazada en el mismo espacio, tejemos un punto alto sin terminar. Segundo punto sin terminar y así hasta tener los
6 aritos en el gancho. Tenemos ya los 6 aritos, una lazada, pasamos por todos los aritos, 1, 2 y 3 cadenas y un punto deslizado en ese mismo espacio. Fíjense cómo queda el segundo pétalo, segundo punto gordito, y entonces así vamos a repetir en cada uno de los puntos que tenemos acá, que son 7, y al final deberíamos tener 7 grupitos o 7 puntos de estos gorditos alrededor de la vuelta 1. Ya tengo acá toda la vuelta lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 pétalos. Vean cómo queda esta flor, queda súper linda y ya está casi casi lista. Como les dije al principio, súper fácil de tejer este proyecto. Entonces ahora, después de terminar, hicimos el punto deslizado en el mismo espacio, vamos a tejer cadenitas al aire, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenitas, y nos vamos a ir al primer espacio, el de acá, y vamos a hacer un punto deslizado. Ven que nos va a quedar este arito acá para colgar. Y ahora vamos a hacer una cadena. Alamos, por supuesto dejando un trozo de material para luego esconder con nuestra aguja de lana. Ok, entonces ya escondimos todos los hilos, vean cómo queda de linda esta flor, es bastante sencilla y la podemos utilizar como llavero o para colgar en nuestro bolso, en el cierre de algún estuche, alguna cartuchera, queda súper linda para darle un toque más original a nuestras cosas. Acá entonces simplemente pasamos el arito y miren qué hermoso queda. Un proyecto súper fácil, podemos tejer muchísimos porque como pueden ver se teje muy rápido. Espero les haya gustado este video tutorial, recuerda regalarme un like, suscribirte a mi canal activando la campanita y así podrás disfrutar de muchos videos tutoriales como este. Hasta luego, los espero en un próximo video de Lanitas y Colores.